Hola, Gulis y Gulets. Bienvenidos de nuevo a The Shop Talk Podcast, el podcast donde hablaremos sobre todo lo que sucede en el mundo del horror cinematográfico. Yo soy Salim, y en esta ocasión estoy muy emocionado ya que les traigo una review de una película de horror muy especial que acaba de estrenar. Así es, hablo de Scream, la quinta entrega de la ya famosa franquicia homónima Slasher. Esta review será inicialmente sin spoilers, y tratando de dar una idea general de lo que pienso, y posteriormente abordaré los spoilers, lo cual avisaré previo a que lleguemos a eso, así que no se preocupen. Como saben, y si escucharon el primer episodio de mi podcast, Scream, de 1996, es mi película de horror favorita. Así que estaba intrigado por lo que nos podría dar esta nueva entrega. Dirigida en esta ocasión por Bad Metinelli, Paul Pinn y Tyler Gillette, del equipo de producción Radio Silence, que dirigieron también Ready or Not en 2019, y que toman en esta ocasión las riendas del maestro del horror Wes Craven, que descanse en paz. Al ser esta la primera película de la franquicia sin Wes Craven, al cargo de la dirección, muchos fans estuvimos nerviosos sobre el camino que tomaría la película. Sin embargo, es grato para mí informarles que ha cumplido mis expectativas. La trama de Scream va así. 25 años después de que una racha de asesinatos brutales conmocionara a la tranquila ciudad de Woodsboro, un nuevo asesino imitador se ha puesto la máscara de Ghostface para resucitar secretos del pasado. Esta es una película hecha por los fans, para los fans, y se nota leguas el amor y respeto que cada miembro del equipo tiene por la franquicia. Nos entregan un filme disfrutable que combina de forma excelente el terror y la comedia. Como ya es típico la franquicia, hacen sátira y comentario de los clichés de las películas modernas de horror, y de algo que ahora es el boom actual de Hollywood, que son las recuelas. Que, si no están familiarizados con el término, se trata de películas como Halloween de 2018, que, a pesar de ser secuelas de otras películas de la franquicia, tratan al mismo tiempo de ser un soft reboot de esta. Traen personajes clásicos de vuelta, en la mayor parte de las ocasiones solo para pasar la antorcha al nuevo cast y servir como fanservice. Y esto último es justamente de las cosas que más me preocupaba al entrar a ver la película, ya que esta película es justamente eso, una recuela. Pero les puedo decir que el manejo del fanservice y de los personajes clásicos de la franquicia fue inteligente, sin ser demasiado pronunciado y sin robarle protagonismo al nuevo cast. Que de este último puedo decirles que cada uno de ellos hace un trabajo fenomenal. Mención especial a la actriz mexicana Melissa Barrera, que protagoniza la cinta interpretando a Samantha Carpenter, y que nos entrega con su caracterización un personaje excelente. El resto del elenco también dio muy buen trabajo y en general estoy satisfecho con la ejecución en general. Esta película tiene muchos paralelismos con Scream de 1996, y básicamente es traer la trama de la película a la era moderna, sin ignorar la continuidad de las películas anteriores, en un universo donde existen las películas de Stab basadas en los asesinatos de Woodsboro y que se han vuelto clásicos de terror. Desde el inicio de la película te recuerda mucho a la original y el tono es muy similar. En general se inclina un poco más por el terror y suspenso que las entregas previas, sin embargo no logra perder el balance. En general puedo decir que esta película me gusta mucho. En este momento aún no decido si pudiera ponerla como mi secuela favorita o no, pero sé que se acerca. Si son fans de la franquicia, les encantará. Ahora sí. Vamos a la parte con spoilers y más detalles específicos en 3, 2, 1. Bueno, hablando un poco y empezando por la escena de apertura de la película, tiene un total paralelismo con la escena de la película original con Drew Barrymore. En esta ocasión la sátira o comentario se basa en el llamado Elevated Horror o Horror Elevado, con películas como Babadook, Hereditary, It Follows, etc. A pesar de que yo disfruto de este tipo de películas, puedo reír sobre el comentario muy acertado que hacen sobre estas, y es que afrontémoslo, muchas de ellas llegan a ser un poco pretenciosas. El hecho de que Tara, el personaje interpretado por Jenna Ortega, sobreviviera a la escena inicial es algo nuevo para la franquicia y que abre el resto de la trama. Uno de los detalles del personaje de Samantha es el hecho de que la presentan como la hija de Billy Loomis, y que ella ha vivido atormentada por este hecho y tiene visiones de su difunto padre, que vuelve a ser interpretado por Skeet Ulrich.
No estoy muy a favor de querer absolutamente conectar todo a los personajes de la película inicial y creo que es un cliché muy usado actualmente en las secuelas. Sin embargo, no llegó a sentirse muy distrayente y estoy muy de acuerdo que tenían que encontrar una manera de conectar el nuevo elenco con los personajes de la primera película, así que ese detalle lo puedo dejar pasar. Posteriormente en la película ocurren dos muertes de personajes de películas previas, la oficial Judy Hicks y Dewey, siendo esta última la más impactante. Sin embargo, es clásico y sabido también de las recuelas que suelen matar a personajes principales de entregas previas, así que es algo que no cayó por sorpresa. Suena extrañar sus personajes y continúan con más películas de Scream, sin embargo, me parece que ambos tuvieron un buen final. Otro personaje que me encantó en la película fue Mindy, interpretada por Jasmine Savoy Brown. Ella es la sobrina de Randy Meeks y comparte muchos rasgos con este personaje, siendo también una fanática del terror y conoce muy bien los clichés del género, y por lo tanto no pude evitar sentirme identificado. A la vez, siento que su personaje fue muy divertido y muy bien logrado. Y por último, sobre la revelación de la identidad de los asesinos, quedé satisfecho. Los papeles de ambos y sus motivaciones en general me parecieron muy bien logradas. Las actuaciones de Jack Quaid como Richie y Mikey Madison como Amber los hicieron personajes muy creíbles. Me gustó el hecho de que se abordara el tema del fandom tóxico y de cómo muchas personas se sienten con la necesidad de exigir qué es lo que quieren ver en una franquicia, al punto de sentirse insultados y tomar actitudes infantiles y tóxicas si no se hace lo que ellos esperan. Esto es un tema que se debe seguir tocando ya que es muy común en muchos fandoms, no solo el terror. Para resumir, Scream es una secuela merecedora de ponerse al lado de sus predecesoras, y que es disfrutable de principio a fin. Sin duda, Wes Craven estaría orgulloso. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy, espero lo hayan disfrutado. Suscríbanse para más contenido, incluyendo reseñas, top 10, análisis, entre otras cosas. Todo en el mundo del terror. Gracias y hasta la próxima.